Aunque el nuevo servicio de tomografía del Centro Médico en Pérez Celedón entró en funcionamiento en febrero, aún no se está dando la atención con normalidad, pues los funcionarios están en capacitaciones constantes con especialistas de la empresa que lo construyó y equipó. Bueno, actualmente la empresa Siemens tiene un técnico chileno que está impartiendo la capacitación. Es una capacitación con pacientes de la lista de espera, nada más que son programados de acuerdo al tipo de TAC. Si es de columna, si es de cabeza, depende de la capacitación, así se llaman de la lista de espera de los pacientes. Pero es un tipo de aprendizaje en el campo, haciendo TAC. Por ello se espera que entre a operar con normalidad el próximo 16 de marzo. En el lugar se habilitarán dos turnos para atender la demanda de pacientes hospitalizados, de consulta externa y del servicio de emergencias. Se efectuarán 20 tomografías por turno para un total de 40 diarias. Sin embargo, se tiene planeado abrir un tercer turno para acelerar aún más la capacidad diagnóstica del centro médico y efectuar 54 estudios diarios. En el sitio se atenderán a los pacientes de Pérez Celedón, pero también a los referidos de los hospitales de Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas de Ciudad Cortés y San Vito en el cantón de Cotobruz. Y lo importante de esto es que el TAC va a trabajar prácticamente dos turnos, va a trabajar sábados y domingos y en realidad pues va a haber una buena cobertura en cuanto al servicio de los TAC. Este tomógrafo es una edificación de 220 metros cuadrados que incluye salas de espera, tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios, sala de atención y preparación de pacientes para la toma de imágenes, también salas de control e interpretación de imágenes, salas de procedimientos, áreas de comando del tomógrafo y servicios sanitarios, entre otros. Para la obra, la Caja Costarricense de Seguro Social invirtió alrededor de 800 millones de colones. La instalación de este equipo en el Escalante Pradilla forma parte de todos los esfuerzos que se están realizando en la zona sur por parte de la Caja para mejorar su capacidad diagnóstica y también de terapéutica. Por otro lado, en la Caja Costarricense de Seguro Social se tiene planeado incorporar a corto y a mediano plazo torres endoscópicas que serán financiadas con recursos de Juresur en centros médicos de la zona. Se espera además la incorporación de 19 especialistas en diferentes disciplinas médicas y quirúrgicas para fortalecer y acelerar aún más la atención en esta zona del país.